Buenas noches a todos, bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Daniel, bienvenido. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, Ana María, bienvenida. Gracias. Vamos a dar inicio a la clase. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a lo que corresponde a nuestra última semana, que es nuestra semana número 4. Nos encontramos en la clase 15, la cual estamos en la clase antepenúltima de lo que corresponde al curso de Excel básico 1. Ya el día de mañana es nuestra última clase. Ya el día de mañana finalizamos ya lo que sería el curso de Excel básico 1. Es por eso, miren, que me voy a ir nuevamente a compartirles lo que es nuestra aula virtual. Voy a compartirles nuestra aula virtual. Buenas noches, Verónica, bienvenida. Nos encontramos ya acá en la sección número 4, quiere decir que ustedes este día tendrían que haber ya finalizado lo que es el examen final para poder concluir con todas las actividades que se encuentran acá. Cada uno de ustedes tuvo que haber visto ya el mensaje que les envió Inglés Corporativo, donde les está dando el último aviso de lo que corresponde a la finalización de lo que es el curso. Quiero decirles que si ustedes no llegaran a completar antes de la fecha que nos indica acá en el aula virtual, usted se va a quedar sin el diploma. Ese día por la tarde nuevamente estaba revisando y todavía tenemos algunos participantes que no han finalizado lo que corresponde las actividades para completar por lo menos el 80%, que es lo que deben cumplir para poder, se les pueda otorgar lo que es el diploma. Después de esta fecha, va a abrirse nuevamente para que ustedes puedan descargar lo que es el diploma. No se preocupen, acá ustedes pueden ingresar, creo que ya el día de mañana les va a estar apareciendo acá, o el día miércoles,
para que ustedes puedan descargar. Los que tengan completado el 80% o más, van a poder descargar en esta área lo que es su diploma que los acredita que pueden ya Excel básico. Entonces, no dejemos a última hora. Espero que los que hacen falta ahora en la noche se puedan poner al día, ya que el día de mañana para los de inglés corporativo a las 9 de la mañana ellos están realizando el reporte de ver quiénes ya finalizaron. Y después pasar al proceso, que igualmente ya les enviaron un mensaje para que puedan ir a lo que sería el módulo número 2, que es Excel Intermedio. Ah, muy bien, Juan Francisco. Me está comentando acá Juan Francisco que ya deja descargar lo que es el diploma. Qué bueno que ya entonces les deje descargar para otros cursos que llevo. Les está dando ya una fecha en el cual van a tener para poderlo descargar. Pero si a ustedes ya les permite realizar esa acción, entonces para los que ya finalizaron lo pueden hacer. De lo contrario, les va a aparecer acá un mensaje donde les va a indicar la fecha en la cual pueden empezar ya a realizar lo que sería la descarga. Entonces, invitarlos para los que no han finalizado, para los que van a ver el video después, que puedan finalizar con las actividades que se encuentran acá. Yo veo que ya algunos casi tienen el 70%. Creo que lo que les hace falta es realizar lo que es el examen final para que completen lo que corresponde el 100%. Entonces, pedirles el favor, no dejen todo a última hora, no esperen que les llamen por teléfono para ponerse al día. Seamos responsables de poder finalizar con las actividades que se encuentran acá. Saben, cuando inicié este curso, me recuerdo que siempre se conectaban 18, 20 personas. Ahora siempre se conectan entre 15, 16 personas a lo que es nuestra sesión síncrona. Espero que sea por motivos de trabajo y que se puedan poner al día con las actividades para que logren obtener lo que es el diploma. Sé que cada uno de ustedes ha hecho un esfuerzo enorme en poder estar todos los días de lunes a jueves en nuestras clases y es por eso que quiero felicitarlos desde ya. Ya ustedes siéntanse ganadores porque van a obtener un diploma que los acredita que ustedes saben Excel básico. Muy bien, miren, con el tema que nos corresponde este día, vamos a realizar las acciones de modificar los datos de una tabla. ¿Cuántas veces nosotros realizamos la acción que estuvimos viendo la semana pasada, el día miércoles, de cómo poder crear lo que sería una tabla en Excel? Pero solo realizamos esa acción, crearla. Podemos modificarle lo que sería la acción de color. A veces no podemos hacer eso. Solamente tratamos de crear la acción porque automáticamente ahí nos aparece un comando para poderlo hacer. Entonces ahora les voy a enseñar las diferentes acciones que se muestran cuando nosotros modificamos, cuando tenemos lo que son funciones en ella o operadores aritméticos y podemos realizar lo que sería que automáticamente Excel cumpla cuando tengo una celda con función o con operador, él cree la acción automáticamente siempre y cuando yo esté activa en una fila y él vea que empiezo a realizar la acción de digitar datos. Entonces, hoy vamos a trabajar este tema y si nos llegara a quedar tiempo, les quiero enseñar algo que creo que todavía nos había quedado pendiente y siempre pues el tiempo se nos acorta, de poder realizar la acción de quitar valores cuando nosotros los hemos multiplicado. O por error nosotros hemos hecho copia y copia de esos valores y cómo realizar la acción de poderlos quitar en una tabla. Voy a pasar para mi presentación. Como siempre voy a presentar la agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, lo que corresponde a nuestro contenido de este día. Vamos a explicar y desarrollar cada uno de los ejercicios para que quede claro la forma de poder trabajar o modificar lo que serían tablas en Excel.
Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. ¿Qué es modificar los datos de una tabla? Dice que para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los nuevos valores en ella, o bien podemos utilizar un formulario de datos, que es algo que ustedes ya reconocen. Esa segunda opción viene muy bien, sobre todo si la tabla es muy grande, cuando nosotros en este caso pues queremos colocar la información. Ya vimos en temas anteriores cómo poder trabajar con lo que sería formulario de Excel. Entonces dice cómo eliminar datos repetitivos, es otro tema que les traigo acá. Saben que muchas veces nosotros tenemos datos que queremos incorporar a Excel y queremos realizar lo que son comparaciones, pero ya después no sabemos cómo poder quitar todos esos tipos de datos. Quiero enseñarles algunas técnicas que me ha ayudado a mí mucho en mi vida laboral a poder construir tablas de una mejor manera y no realizar a veces la creación de serie hacia abajo cuando yo tengo una palabra que necesito repetir en diferentes celdas. Así como podemos eliminarlas, también tenemos una acción por método de teclado, la cual me ayuda a poder hacer esta acción rápida. Espero después del tema de modificaciones de tabla poderles explicar cómo eliminar datos repetitivos cuando estamos trabajando en una tabla de Excel. Me voy a ir en este momento para mi libro de Excel. Quiero que por favor visualicen esta tabla que les muestro. Me indican por favor si pueden ver mi libro de Excel en este momento. Sí, se visualiza. Gracias, Daniel. Gracias, Verónica. Muy amable. Muy bien, miren, tenemos acá una tabla de datos. Continúo nuevamente con las acciones que estuvimos viendo el día miércoles para poder realizar un pequeño repaso de lo que vimos. Cuando nosotros tenemos una tabla en Excel donde ya le hemos creado un formato, acá ustedes pueden visualizar que en ella yo tengo dos funciones. Tengo la función llamada promedio y tengo la función llamada sin. En una es una función aritmética y tengo la función sin que es lógica. Son dos funciones diferentes y vamos a ver cómo realiza la acción cuando yo trabajo con lo que sería formato de tabla. Entonces, cuando yo tengo acá una acción, yo quiero que se den cuenta en algo que es muy importante con formato de tabla para que no se me confunda usted y tampoco no confundamos al segundo usuario, tercero, cuarto que va a utilizar esa acción. Porque a veces sentimos que es más rápido utilizar tablas de Excel para que automáticamente los valores donde se encuentren operadores o funciones, él vaya tomando en cuenta esa acción y la vaya incorporando en cada una de las celdas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo valores, así como ustedes visualizan que ya he finalizado esta tabla, se podrán dar cuenta que yo tengo que realizar esta acción que les voy a mostrar en este momento. Yo tengo que posicionarme acá después de haber incluido todos los valores. Ana María, no sé si quería hacer una consulta y por eso tenía activo el micrófono. No, licenciada, una disculpa por eso. No se preocupe. Muy bien, entonces fíjense acá, cuando nosotros tenemos una tabla normal de rango, quiere decir que nosotros colocamos lo que es la función y entonces en este caso pues tenemos que desplazar hacia abajo para que cumpla en cada una de las celdas la información que tenemos acá. Si yo en este momento, vean por favor, voy a colocar un nombre acá, voy a colocarle acá 9, voy a colocarle 10, 7, y automáticamente ustedes están observando que yo tengo ya lo que sería la función en ella. Pero nuevamente ustedes están dando cuenta que la acción que yo he realizado en este momento no sigue cumpliendo con el formato que yo tengo acá.
Voy a eliminar acá esto, miren. Vean, por favor. Voy a eliminar acá esta acción. Voy a tener un momento acá. Disculpe. Muy bien, vamos a seguir acá. Entonces, quiero que ustedes visualicen esta acción que yo estoy haciendo en este momento. Hoy eliminé los datos, siempre tengo acá lo que serían las funciones que estoy utilizando. Voy a colocar acá mi nombre. Voy a colocar nuevamente acá otra nota. Y pueden observar que no aparece absolutamente nada cuando yo tengo lo que sería la acción acá. Pueden también visualizar que en mis formatos no está apareciendo correcto lo que sería la tabla que se encuentra acá. Voy a dar en este momento la acción de formato. Ya les he enseñado formas de poderlo hacer. Una es siguiéndome a lo que sería la pestaña de insertar en el grupo de tablas. Quiero que se den cuenta acá la acción. Y otra de las formas en las cuales les enseñé a poder crear tablas, que es la que la mayoría de usuarios utilizamos, es estando en la pestaña de inicio y yéndome a lo que corresponde al grupo de estilos, acá tengo dar formato a la tabla. Voy a colocar acá una de referencia y en este caso voy a dar aceptar. Quiero que visualicen que automáticamente pues ha agarrado lo que sería el color del formato que yo le he dado del estilo de tal. Entonces acá miren, vean por favor, tengo acá la función que corresponde a cada una de lo que sería promedio y la función sí. Voy a desplazarme para abajo acá. Y voy a desplazarme nuevamente acá hacia abajo. Vean por favor que mi barra de fórmula me está indicando que yo tengo la función correcta acá. Miren, ahí está. Desplazo para abajo y ustedes se están dando cuenta que he trabajado la acción de lo que son tablas. Ya ustedes se dieron cuenta que le di acá un formato. Voy a quitar en ese momento mi filtro. Ya saben la acción que acabo de utilizar con la combinación de tecla. Y quiero que visualicen que al colocar la función acá, al desplazarme para abajo teniendo ya el formato de tabla, sigo teniendo la función. Vean por favor, sigo teniendo acá lo que sería la función. Esta acción es importante que nosotros reconozcamos cuando nosotros le decimos a Excel y creamos lo que sería la tabla, de que automáticamente al desplazar hacia abajo, yo tengo siempre lo que es mi función. Vean, por favor. Ahora voy a hacer algo acá. Voy a eliminar todo. Recuérdense que ya tengo formato de tabla. Anteriormente había dejado las funciones que había utilizado en un rango normal y cuando coloqué el formato y me desplacé para abajo, ustedes vieron que estuve colocándome acá en cada una de las celdas y yo tenía mi función. ¿Qué sucede si usted coloca la función cuando ya tiene creada las tablas? Pasa esto, miren. Voy a utilizar la función sí. Vean, por favor, estoy creando y quiero que visualicen en este momento, la barra de fórmula, ¿qué es lo que está haciendo? Voy a colocar acá lo que sería el promedio punto y coma. Voy a abrir comillas. En este caso, y era la palabra aprobado. Voy a cerrar mis comillas. Punto y coma. En este caso, reprobado. Cerro mis comillas. Necesito saber si esta nota, perdón, acá no estoy con... Si esta nota es mayor o igual
creo que le había colocado 7. Entonces, ya que hice esta acción, voy a cerrar porque le estoy diciendo que si la nota promedio es mayor o igual que 7, que me dé aprobado, sino que me dé reprobado. Muy bien. Pero quiero que noten, por favor, acá, que yo he colocado una función normal. Pero cuando yo lo hago por medio de una tabla de formato que ya tengo creada. Buenas noches, Vilma, no se preocupe, qué bueno que se encuentra acá. Pero vean que cuando ya tengo yo una tabla creada con Excel, él me va a mandar a llamar de esta forma. Vean, por favor, miren, él lo va a hacer de esta forma. Les voy a leer la sintaxis en la cual usted tiene que reconocer que cuando trabajamos con tablas de Excel o formato de tabla de Excel, él va a realizar esta acción que están viendo en este momento. Estoy utilizando la función. Vean, por favor, miren, acá está lo que corresponde a mi tabla 1. Recuérdense que yo no he cambiado el nombre de mi tabla. Acá aparece, miren, tabla 1. Eso es lo que me han dado a llamar él. En este caso, miren, ha colocado lo que sería arroba nota 1 porque es el rango que él acciona cuando yo estoy dentro de una tabla. Y además de eso, tengo lo que sería nota 2. O sea, acá está el rango de nota 1 hasta nota 2 y en este caso nota 3. Y vean acá, miren, que me ha sacado la función sí. Me ha colocado la celda. ¿Por qué? Porque Excel, cuando nosotros seleccionamos lo que sería una acción dentro de una tabla ya creada, él se adueña de esa celda. Él tiene el control de cada una de ellas. Y si usted esta tabla se la da a alguien más y él piensa que ya ha utilizado la función promedio, la función sí, cuando nosotros lo incorporamos de esta manera, entonces va a suceder esto que ustedes están haciendo. Mi sugerencia y lo que me ha ayudado en mi vida laboral para poder realizar de la mejor manera y no llegar a confundir al usuario tercero que va a utilizar esta tabla, es colocar la función. ¿Sabían ustedes que si colocamos la función a pie, y es algo que yo siempre enseño, el usuario de Excel está acostumbrado a trabajar con el asistente de función? Él sabe trabajar funciones solamente con el asistente. Saben que a mí me duele mucho cuando alguien conoce de Excel, pero solamente lo hace por medio del asistente. No digo que no puede, pero cuando yo le digo no, hazlo a pie. Trabaja tú solo la función. Y entonces me dice, no, yo toda la vida me acostumbré a trabajar con el asistente. Entonces, es importante reconocer la forma de poder crear una función a pie, o sea, que usted iguale, mande a llamar la función, seleccione el rango o coloque usted contextual cada una de las celdas que usted necesita e ir colocando lo que sería la separación. En mi caso es con punto y coma, a veces es con coma y las comillas cuando son texto. ¿Por qué? Porque acá yo sé que tengo una tabla por medio de Excel, pero estoy identificando que en mi caso yo he realizado la acción. Y lo hice antes de poder crear lo que sería la acción de tal. Esta es una diferencia que ustedes van a encontrar a veces en libros de Excel, donde estamos trabajando con la acción de formato de tabla, pero nosotros estamos identificando acá. Ya les voy a enseñar otros ejemplos en los cuales Excel toma la decisión de la acción que va a hacer en la celda para que nosotros siempre obtengamos lo que sería un resultado. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar, la diferencia cuando nosotros colocamos funciones dentro de celda, cuando trabajamos con formato de rango normal y cuando lo hacemos en este caso con la acción de tabla. No sé si queda claro. Hola. Sí está claro, Inge.
Muy amable, gracias. Entonces, fíjense acá, miren, vamos a trabajar con un segundo ejercicio. Entonces, necesito crear lo que sería una tabla, pero yo le voy a decir a Excel que quiero un nuevo diseño. Me voy a posicionar acá. Esta ventana, ustedes ya reconocen lo que sería borde y relleno. Voy a darle efecto. Voy a colocar acá otro color. Acá. Voy a colocar este que es el color. Voy a dar aceptar y voy a dar acá aceptar. Ya tengo acá, voy a dar aceptar. Entonces acá, miren, voy a venir. No me va a aparecer acá. Permítanme. Muy bien, entonces voy a crear acá la tabla. Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a dar aceptar. Muy bien, tengo acá esta acción. Me voy a ir en este caso a diseño, nuevo estilo. Nuevamente le voy a dar acá formato. Voy a irme a efecto. Le voy a dar este color, le voy a dar aceptar, acá aceptar y en este caso le voy a dar aceptar. Vamos a ver si me lo tira. Ok, entonces ya que tengo acá, miren, lo que sería la acción del formato que quiero colocar, vean que en la parte de arriba no se encuentra en este momento, usted crea el formato y automáticamente en la opción de personalizadas le va a ir apareciendo lo que sería el formato que usted quiere utilizar. Para poderlo crear, se me había olvidado que debemos irnos primero a la opción de claro para poder crear lo que sería el estilo que nosotros queremos y después crear lo que sería el nuevo estilo que nosotros vamos o queremos obtener. Entonces ahora sí, miren, yo voy a dar un clic acá y vean que automáticamente tengo la acción. Recuérdese que, ¿cómo voy a saber? Porque vean, por favor, que acá no hace cambio de otra acción, sino que tengo exactamente el formato de estilo personalizado que yo le he dado. Puede suceder que, voy a quitar acá filtro, puede suceder que con esta acción que acabo de hacer en este momento, podría usted pensar que acá no existe ningún formato de tabla de Excel. Pero usted ya reconoce y ya le demostré que cuando nosotros tenemos una tabla creada por medio de Excel, siempre, siempre nos va a aparecer lo que sería herramienta de tabla. Si yo no tuviera lo que sería el rango de las celdas que hace Excel para poder crear lo que serían los estilos, no aparecería acá lo que sería herramienta de tabla, sino que es como que yo hubiera seleccionado todo, me hubiera ido a inicio, indicador de diálogo, le hubiera dado en este caso relleno y hubiera colocado acá el relleno que yo quiero. Estas serían las acciones para poder cambiar lo que son nuestros diseños. ¿Podemos incluir en este caso lo que sería un nuevo estilo? Claro que podemos nosotros incluirlo. Siempre y cuando nosotros nos vayamos a lo que sería crear uno nuevo, voy a colocarle acá otro, lo voy a hacer siempre con este y lo voy a hacer contra. Nuevamente voy a dar acá la opción de aceptar, la opción de aceptar. Recuérdese que nos tenemos que venir para acá para que él realice automáticamente lo que sería el cambio. Con esta acción, al guardar usted lo que sería su libro, va realizando automáticamente lo que sería el cambio de formato. Además de eso, mire, nosotros tenemos en la opción de diseño diferentes acciones que podemos trabajar. Tanto podemos quitarlo o convertir nuevamente al rango, ya esta acción ya se las mostré cómo poderla trabajar, como también importante, y esto lo van a ver en Excel intermedio, que cuando nosotros creamos una tabla de Excel, es importante colocarle un nombre. Por ejemplo, le voy a colocar ejemplo de tabla 2. Porque el rango tiene que estar con guión bajo. Ejemplo tabla 2. Y automáticamente
mi tabla ya tiene un nombre asignado. ¿Por qué? Porque recuérdese que internamente Excel lo que ha hecho es agarrar ese rango. Es como que yo hubiera igualado y hubiera nombrado este rango con un nombre. Eso hace Excel internamente con la acción que yo realizo. Ustedes se han podido dar cuenta acá que automáticamente hace la selección e iguala y agarra la acción de rango. Entonces, eso quiere decir que esta tabla, si yo la necesitara para otras acciones, yo puedo mandarle a decir a Excel de poderlas incluir. Puedo yo incluir tablas desde el momento que tengo la acción de dar formato, y eso se hace, miren, acá en la pestaña de datos. Sé que no es tema, pero es importante que también ustedes reconozcan que cuando nosotros tenemos un formato de tabla, Excel nos permite como realizar más acciones. Me voy a situar, miren, en esta tabla que tengo acá normal. No, esta la tengo con formato. Vamos a ver. No, esta la tengo con formato. No me permite acá. Pero desde el momento que yo tengo acá, miren, creada lo que sería la acción de tabla, en el grupo de herramientas de datos de la pestaña de datos, van a encontrar acá un comando que se llama relaciones. Él no se va a activar en ningún momento si usted no tiene ya creado lo que sería tabla de Excel. Él no va a realizar esa acción si usted no tiene tablas creadas en Excel. Pero si usted las tiene creadas, usted viene acá, mire, y usted manda a crear, manda a llamar esas tablas, para poder crear, por ejemplo, tablas dinámicas, para poder, en este caso, crear gráficos dinámicos. Para todo eso nos ayuda en la opción de crear relaciones. ¿Por qué les menciono esto acá? Porque cada vez que nosotros tenemos un formato de tabla, Excel nos permite poder realizar más acciones en él. Sé que nosotros venimos acostumbrados con formatos normales, pero también cabe mencionar que tenemos algunas ventajas cuando nosotros realizamos lo que sería esa acción. Nuevamente, miren, me voy a posicionar acá para poderles demostrar lo que ya vimos el día miércoles, que al realizar la acción de convertir en rango y yo le doy automáticamente sí, me realiza lo que sería esta acción. Y para finalizar, yo le voy a decir que me borre el formato de lo que tengo acá, para volver a tener lo que corresponde mi tabla normal en todo lo que es mi hoja de trabajo. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Hola. Gracias, Elmer. ¿Para los demás ha quedado claro? ¿Ha quedado claro para los demás? Muy bien. Entonces, voy a continuar acá, miren. Teniendo ya esta tabla, muy bien. Entonces, fíjense acá, miren. Voy a tomar nuevamente de ejemplo ahora esta tabla que se encuentra acá. Me voy a ir al formato de tabla. Voy a realizarlo con esta y voy a dar a aceptar. Quiero que se den cuenta, por favor, de algo. Bueno, voy a realizar ahorita una acción porque no necesito acá este formato. Voy a seleccionar todo. A veces nosotros queremos realizar las tablas y aunque nosotros tengamos formato, podemos decirle que nos borre el formato. Entonces, vean, por favor, ya tengo acá la acción. Nuevamente me voy a ir acá a dar formato. Voy a incluir este que se encuentra acá y voy a dar aceptar. Voy a seleccionar acá y me voy a ir acá para poder eliminar que me queden en este caso con. Muy bien, tengo ya acá lo que sería un formato que voy a quitar ahorita, no necesito el filtro. Tengo ya acá, miren, el formato que he colocado de tabla y ahora me voy a ir para diseño.
pongan mi atención acá, miren con esta acción que yo puedo trabajar en Excel. Ya pudimos visualizar que podemos colocarle lo que sería un nombre. Ya trabajamos con convertir en rango. Ahora nos vamos a ir a algo muy importante acá de opciones de Excel. En opciones de estilo de tabla de Excel, yo tengo la acción en la cual yo puedo incluir totales cuando mi tabla, vean por favor, no los tiene. Vean por favor, mi tabla no tiene en ningún momento ningún total. Pero yo necesito en este momento realizar esta acción. Y ya que tengo una tabla de Excel, voy a poderlo incluir fácilmente sin ir a realizar sumas, absolutamente nada de utilizar en este caso funciones, sino que Excel, cuando ya tengo un rango y en la opción de diseños, acá en opciones de estilos de tabla de Excel, yo tengo acá estas diferentes acciones que puedo trabajar. Entonces, miren, le voy a incluir filas de totales. Me voy a ir hacia abajo y vean, por favor, miren, que está realizando acá lo que sería la acción. Vean que me ha colocado subtotales 103, punto y coma, en este caso nota final. ¿Por qué creen ustedes que me ha incluido lo que sería un valor 103? ¿Alguna vez han sabido ustedes los valores que Excel internamente tiene en Excel? Hola. Ah, ¿los escucho? Creería que el 19 como la primera condición que se coloca en la función este, que los que sean mayor que 6 estén aprobados, creo que haría la sumatoria de los primeros que estén aprobados. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene lo que sería una respuesta? Ajá, los escucho. Muy bien, miren. Quiero explicarles acá que cuando nosotros trabajamos con tabla, el compañero hablaba en este caso de lo que sería la acción que estamos utilizando ahorita o de la sumatoria. Yo tengo acá lo que sería un total, esto, 19, pero la consulta era sobre este 103 que aparece acá. ¿Sabían ustedes que internamente Excel tiene un valor numérico para funciones que nosotros estamos utilizando? Excel internamente tiene lo que sería valores, los cuales son los que él utiliza internamente para las funciones que nosotros utilizamos. Hay un cuadro de referencia, ustedes lo pueden buscar en internet, si no, con gusto yo se los proporciono, donde para poder reconocer estos tipos de tabla de Excel, porque él no lo hace en la forma cuando nosotros igualamos y mandamos a llamar lo que sería la función, sino que él internamente hay un programa que realiza lo que sería esta acción automáticamente, él trabaja por medio de valores numéricos. Entonces, cada uno de ellos representa lo que sería la función que se está utilizando. Sé que acá, miren, me ha realizado lo que sería la sumatoria de lo que me está contando acá. Pero, ¿qué sucede si yo le puedo incorporar acá y ya ustedes ya saben lo que estoy trabajando o lo que hace Excel internamente? Quiero que se den cuenta que él automáticamente, por estar trabajando al final con la función sí, me ha colocado la cuenta de él. Y en él aparecen diferentes funciones que yo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque Excel internamente, además de haber estado contando o de utilizarme en este caso lo que sería el total de mi última fila,
me está realizando lo que sería una validación. Y en ella se encuentran todas aquellas funciones que yo puedo utilizar. Fíjense acá, miren. Tengo acá estos valores. Nuevamente le voy a dar formato, voy a darle acá uno rápidamente y ahora todos ellos tienen valor. Me voy a ir acá a opciones de estilo de tabla y le voy a decir fila total. Vean que automáticamente me ha realizado lo que sería ahora sí una sumatoria y pueden darse cuenta que acá ha cambiado el valor. Me voy a ir a promedio porque en ERSI puedo sacar, quiere decir que promedio para Excel es 101. Me voy a ir, por ejemplo, para contar números, es 102. Estos son los valores de las funciones en las cuales Excel trabaja. ¿Y por qué les digo eso? Porque en Excel intermedio ustedes van a ver diferentes funciones. Y acá miren, por ejemplo, en la pestaña de fórmulas, en biblioteca de funciones, acá se encuentran todas las funciones que Excel tiene. Pero acá, si ustedes ven, me las identifica por el nombre de él. Pero Excel internamente, cuando tiene un rango que es de él, vean que me aparece el número de la función que está utilizando. Es importante que ustedes, sé que no nos vamos a aprender de repente como todos esos valores, pero sí reconocer y poder trabajar estas sintaxis, miren. Es importante que usted reconozca la sintaxis con la que está trabajando Excel internamente. Y no solamente realice la acción, sino que usted sepa qué es lo que está haciendo Excel internamente para poder obtener lo que sería un resultado. Miren, acá le digo que me dé el subtotal de lo que sería máximo. Dese cuenta que max sería para el 104. Voy a dejar acá lo que sería sumatoria, que en suma sería 109. Juan Francisco dice, a través de ese. Claro, claro, si nosotros tenemos en este caso la acción de lo que corresponde, permítame, voy a quitar acá para que vean que siempre tengo acá la acción, miren. Si yo coloco el filtro y reviso lo que sería la acción de filtro, automáticamente también van a cambiar acá lo que serían los valores o la suma de la cual yo estoy revisando. Voy a continuar acá antes de hacerles la consulta si ha quedado claro y vean que yo también puedo otorgarle de decir que me accione lo que es negrita la última columna. Voy a decirle en este caso que quiero columnas de banda, que automáticamente se va a transformar de esta manera. Antes, en las versiones 97-2003, se utilizaba un poco lo que sería columnas de banda, que es lo que ustedes están visualizando en este momento. Son bandas que se colocan en diferentes celdas, para que nosotros podamos visualizar algunos valores que se muestran relativamente. Pero hoy en día hay muchos usuarios que ya esta acción ya no la utilizan, sino que acá miren, voy a colocar en lo que sería negrita el primer y lo que sería la primera columna y la última columna. Y pueden observar acá, miren, que automáticamente ha aparecido en negrita. No estoy realizando yo la acción, sino que le estoy diciendo a Excel que automáticamente teniendo lo que sería un estilo de tabla, pues tengo que tener preferencias para poderla trabajar. Y ustedes pueden observar acá que automáticamente solamente en opciones de estilo de tabla puedo realizar lo que sería esta acción. No sé si queda claro esto que les acabo de mencionar. ¿Hola? Sí, Inge, todo claro. Muy bien. Acá estoy haciendo lo que me está comentando acá el compañero de las acciones cuando nosotros colocamos lo que sería un filtro. Ya ustedes ya saben que automáticamente nosotros creamos un filtro,
Lo que hace Excel es ocultar todas aquellas filas y automáticamente pues tiene que cambiar acá lo que serían los valores para obtener siempre lo que es el resultado. Vean que acá me está tomando en cuenta las tres filas, me está contando lo que serían tres filas que tengo acá. Quito automáticamente la acción de filtro y nuevamente vuelve a hacer lo que sería el conteo de las filas que tengo aquí. Ahí está. No sé si queda claro acá cada uno de ellos. Vamos a ir nuevamente para cada uno. No habíamos colocado acá, pero vean por favor que automáticamente me va a aparecer acá lo que sería la acción. Bueno, en total es no, porque esa es una palabra que tengo. Entonces, no sé si queda claro acá, miren, ya ustedes lo reconocen más rápido porque ya saben trabajar validaciones. Desde el momento que miran esta acción, ya saben ustedes que Excel internamente validó y automáticamente yo puedo utilizar cualquiera de esas funciones. ¿Sabían ustedes que las funciones más representativas para Excel son estas que ustedes están visualizando acá? En toda acción, por ejemplo, cuando trabajamos con lo que serían tablas dinámicas, igualmente son estas funciones las que yo puedo utilizar en ella. No sé en sí los programadores de este programa que han colocado estas funciones porque son las que frecuentemente nosotros como usuarios utilizamos. ¿Quién no quiere en una tabla revisar lo que sería una suma o un promedio o buscar cuáles son los valores máximos o cuál es el valor mínimo en él? Entonces, han tomado a bien colocar estas funciones para que nosotros las podamos utilizar y en esta acción de tablas, pues tenemos estas ventajas de poder trabajar en él. Muy bien. Entonces, queda claro esta última acción que acabo de hacer. Excel me lo toma para la última fila, lo que sería la sumatoria. Y además de eso, nosotros tenemos la validación en cada una de lo que corresponde la última fila para poder realizar acá, miren, la función que nosotros queremos. Ahí pueden observar que lo estoy haciendo de diferente acción. Bueno, acá no, acá le voy a poner máximo. Ahí está. Además de eso, por trabajar con lo que es validación, me está diciendo que automáticamente si yo en la primera quiero sumar, en la segunda quiero sacar max, en la tercera quiero contar y en la última quiero sacar promedio, lo puedo trabajar de esa manera. Acá me facilita, si ustedes no trabajan este tipo de funciones, entonces vean que con tabla podemos realizar lo que sería esta acción. No sé si ahora queda claro esto que les acabo de explicar. Sí, claro. Muy bien. Entonces, ahora sí, miren, creo que nos ha quedado tiempo para poder pasar a lo que es este tema. El día de mañana venimos bastante cargaditos porque es el tema de lo que son los gráficos. Entonces, espero que se puedan conectar temprano porque una hora pues se nos va a hacer bastante corta para todo lo que les quiero explicar que lo, con lo que corresponde a gráficos. Entonces, para que no se me vayan a quedar que no entienden las acciones que les voy a ir explicando, espero que se puedan conectar. Mañana es nuestro último día, también necesito un espacio para podernos despedir y por lo menos unos 10 minutos, entonces espero que se puedan conectar temprano. Si los 16 que se encuentran en este momento antes de las 8 de la noche ya están conectados, entonces voy a iniciar un poco antes para que nos alcance el tiempo con todo lo que les quiero explicar. Vamos a ver la parte de lo que serían duplicados. Les decía al inicio en la parte de la teoría, para no perder mucho tiempo, que nosotros podemos realizar acciones en las cuales si nosotros hemos duplicado valores por alguna emergencia de información que estábamos colocando y entonces nosotros queremos eliminar la forma incorrecta que la mayoría de usuarios hace es realizar esto, miren, de ir seleccionando, pero puede suceder que yo cometa un error y al eliminar, entonces puedo eliminar información que no quiero. Entonces, esta forma no es correcta para poder quitar eso. También quiero mencionarles que
Muchos se equivocan y consideran que deben de colocar formato de tabla para poder ir a la pestaña de diseño que se incluye en la herramienta de tablas y ustedes pueden visualizar que acá en herramientas aparece quitar duplicados. Y entonces dice el usuario, no, solamente el diseño de herramientas de tabla aparece quitar duplicado. Entonces yo quiero decirles esta noche que no. Existe acá dentro de herramientas esta opción de poder realizar el de quitar duplicados, porque Excel me lo está colocando. Él me coloca acá las diferentes acciones en las cuales yo puedo trabajar. Pero quiero mencionarle que dentro de la pestaña de datos, yo tengo acá, dentro del grupo de herramientas de datos, quitar duplicado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a posicionar acá y vean que al realizar la acción de colocarme en el comando quitar duplicados, pueden observar en este momento que automáticamente se me selecciona todo el rango, me aparece acá la columna que tengo como nombre país y al darle aceptar, automáticamente me manda un mensaje donde me dice que hay 84 valores duplicados, encontrados y quitados. 6 valores únicos permanecen. Entonces, todos esos valores que por error o por estar realizando una acción dupliqué, automáticamente Excel me realiza esta acción. Esta es una de las formas en las cuales nosotros lo podemos realizar no teniendo una tabla. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos una tabla, lo voy a hacer desde acá, pensé que ya la había creado. Tenemos acá lo que sería una tabla, voy a quitar acá filtro, y tengo acá lo que sería diseño, miren. Y entonces igualmente yo tengo acá la opción de quitar duplicado. ¿Qué sucede acá? Quiero que por favor puedan visualizar, voy a hacer un poco más grande esta ventana. En ella ahora se incorporan todas los encabezados o los nombres de los encabezados de mi primera fila. Cabe aclarar que esta información que estoy haciendo en este momento corresponde exactamente a fila con la información completa del duplicado que se ha hecho. Entonces acá, miren, yo le voy a decir que lo quiero para todos o sabiendo que esta información corresponde siempre a toda mi fila, puedo solamente incluir el primero o el último, acá lo voy a hacer, o puedo seleccionarlo todo. Y acá, miren, le voy a decir, por ejemplo, que solo lo quiero para vendedor. Voy a dar aceptar y vean que me dice que 238 valores duplicados encontrados, quitados 17 valores únicos permanecen. Al darle a aceptar, quiere decir que ya mi tabla está completa con la información que quiero. No hay duplicados y tengo que dar por entendido que acá ya no existe ninguna información que tengo duplicada. Ya que he hecho esto y ya que me encuentro acá en diseño, miren, y que ya les enseñé la forma de poder quitar duplicados, que era lo que me interesaba que ustedes este día pudieran aprender de la forma normal, o de la forma cuando yo ya tengo un estilo de tabla. Vamos a trabajar esta acción, miren, llamada insertar segmentaciones de datos. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros trabajamos con lo que corresponde a estilos de tablas, nosotros tenemos acá en herramientas lo que llamamos segmentación? Ustedes ya conocen filtro. Ya ustedes ya se dieron cuenta que la tabla automáticamente cuando yo coloco tabla de Excel, me coloca filtro. Yo en este momento quiero que se den cuenta en mi tabla, voy acá a mover esto, no tengo ningún filtro acá. Entonces yo le voy a decir que yo quiero crear una segmentación de vendedor, quiero crear una segmentación de zona y le voy a dar acá a aceptar. Miren. Vean por favor que el filtro nuevamente acaba de aparecer y a estas opciones de segmentación, me voy a mover acá un poco, a estas opciones de segmentación se les llama porque nosotros automáticamente
en vez de estar yendo acá y lo que ya les enseñé a trabajar, de colocar lo que sería la acción de filtro, ya sea de zona o acá que he colocado vendedor, puedo realizar esta acción. Miren, quiero Chalatenango, quiero San Miguel, quiero Usulután, quiero Santa Ana. Y vean que automáticamente ya no tiene usted que estar yendo a las acciones que les enseñé anteriormente para poder crear filtros, sino que automáticamente podemos volver a nuestra tabla normal. Puedo decirle que mi segmentación ahora corresponda a lo que son los vendedores y dése cuenta acá, mire, que ahora específicamente usted puede ir a buscar solamente a un vendedor. Voy a hacerlo acá, perdón, más pequeño para que puedan visualizar la acción. Y acá, mire, puedo decirle automáticamente que solamente quiero ir a buscar un vendedor. Vean, por favor, acá. Pueden visualizar que automáticamente, ahora, con la opción que me da Excel, cuando yo creo tablas, puedo crear lo que sería segmentación. Todo automáticamente. Muchos, cuando trabajan esta opción, vean que ahora me aparece herramientas de segmentación, siempre y cuando me encuentre acá, usted puede ir a cambiar al diseño de su preferencia. Acá aparece, me posiciono acá, y acá aparecen los diferentes diseños también con los cuales yo puedo trabajar. Y además de eso, miren, si yo me encuentro nuevamente en mi tabla y me voy nuevamente a diseño, vuelvo a tener las distintas opciones que ustedes ya conocen. Y además de eso, puedo seguir trabajando con otras segmentaciones de datos. Le voy a decir que ahora quiero, por ejemplo, pago. Y me aparece en este caso lo que sería la segmentación de pago. Vean que él va creando internamente, ya no le llamo filtro, sino que le llamo segmentación de datos. Aunque ustedes están notando acá que siempre me aparece el logo de filtro. Pero a esta acción no me le llame filtro, sino que se le llama segmentación de datos. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Esto no me lo vayan a olvidar. Cuando vayan a Excel Intermedio, si tocan conmigo, créanme que les va a ayudar mucho todo lo que vamos a trabajar. Esta opción es de segmentación. Y no lo vamos a encontrar con esto, sino que vamos a ir a buscarlo en otra forma. Pero eso se los explico cuando se vayan a Excel Internet. No sé si queda claro esto que les estoy explicando ahorita con la opción de segmentación. Vean que nos aparece una herramienta de segmentación de datos donde podemos, en este caso, pues también trabajar con la cinta de opción. No sé si queda claro esto que les estoy explicando ahorita. Sí. Muy amable, gracias. ¿Para los demás queda claro? Una consulta, Inge. ¿Me escuchan? Hola, dígame. En dado caso que queramos eliminar la segmentación porque se va a seguir trabajando, ¿cómo sería? Para eliminarla. Uh-huh. Que ya no queremos la segmentación. Sí, porque digamos que se va a continuar trabajando en la tabla. Ah, solamente le damos suprimir para eliminar. Ah, ok. Sí, solo realizamos la acción. No tenemos que indicar acá ninguna acción, sino que solo le damos suprimir para eliminar. Y ya vea automáticamente a no se encuentra. Esto es solamente algo que nos da Excel como representación de un filtro aparte. Pero el nombre correcto que se le llama son segmentaciones de datos. Pero ya que ustedes conocen la opción de filtro, porque la incluye cada vez que creamos una tabla, es por eso que nos aparece lo que sería la acción. Pero esto relativamente yo me encuentro dentro de la segmentación acá
y lo único que hago es darle suprimir y automáticamente queda eliminado. Si hubiera tenido ahí un filtro creado y doy a eliminar, automáticamente desaparece el filtro y vuelvo nuevamente a tener acá lo que sería toda la información. Ya sea que usted lo cree desde que inicia la acción de tabla de formato y coloca acá lo que sería el formato que usted quiera, como también habiendo quitado lo que sería el filtro, usted también puede trabajar con segmentación. Gracias, gracias Luis, gracias Ana María. Muy bien, miren, quiero finalizar con otro ejercicio. Cuando no coincide la información que nosotros tenemos acá, puede suceder que yo haya hecho duplicaciones de valores, o en este caso de datos, pero no coincide con lo que corresponde a otra columna. Fíjense acá, miren, me voy a ir nuevamente a quitar duplicado, pero ahora le voy a decir que el duplicado lo quiero de fecha, o sea que fechas son las que me va a quitar el duplicado. Voy a dar a aceptar y vea que me dice 5 valores duplicados encontrados y quitados, que dice valores únicos permanentes. Voy a retroceder para que vean 15 y en este caso 5 me quitó. Voy a darle quitar duplicados y lo voy a hacer ahora con los dos. Y voy a dar en este caso aceptar 2 valores duplicados encontrados y quitados, 18 valores únicos permanentes. Cuando nosotros tenemos valores que no coincidan, usted tiene que hacer referencia a la columna en la cual usted quiere quitarlo para que se mantengan en este caso los demás valores que nosotros tenemos. Y cuando usted necesita que coincida lo que son cada una de las columnas que tiene acá, porque quiere decir que es la misma fecha, pero el nombre es igual. Y en este caso usted hizo duplicado de las dos acciones, ahí sí, usted tiene que nuevamente haber seleccionado las 2, 3, 4, 5 columnas donde se encuentran nuestros encabezados y automáticamente va a quitarse la acción que usted le está pidiendo. Cualquier acción que usted haga en Excel siempre tiene que determinar qué es lo que necesita para que Excel cumpla con lo que usted le está pidiendo. No sé si queda claro esto que les acabo de mencionar. Si ha quedado claro, entonces hemos finalizado la clase de este día. Espero que mañana se puedan conectar. Mañana les voy a pedir que puedan activar sus cámaras para los que no lo hacen, para que podamos despedirnos y así podamos tener, aunque sea unos 5 minutos acá, platicando de qué les ha parecido el curso. Entonces, nos vemos el día de mañana. Pasen feliz noche todos. Y recuérdense, por favor, de finalizar con lo que es el aula. Feliz noche para todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.